Guanajuato crece cada vez más rápido. Se estima que para el 2030 el estado cuente con una población de 6.361.000 personas, de las cuales 3.036.000 personas formarán parte de la población económicamente activa. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable tiene como meta generar más de 350.000 empleos durante los próximos 16 años, esto con la finalidad de que no se eleve el nivel de desempleo a más del 5%. Para lograrlo, la Dependencia Estatal ha establecido ocho retos. Impulsar la inversión privada nacional e internacional en actividades productivas. Desarrollar actividades de mayor valor agregado en innovación y desarrollo tecnológico transformar la cultura empresarial y laboral, incrementar oportunidades de empleo e ingreso, formación de capital humano especializado, infraestructura industrial y logística de primer nivel, movilidad de carga y pasajeros, así como la consolidación de los clústeres económicos, todos ellos con un objetivo en común mejorar la calidad de vida de los ciudadanos guanajuatenses. Para cumplir con los ocho retos antes mencionados, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable ha planteado estrategias agrupadas en seis grandes líneas: profesionalización para las personas, fortalecimiento de la cadena de valor, comercialización nacional e internacional, articulación productiva, logística para los negocios, innovación y desarrollo tecnológico. Además, la Secretaría de Desarrollo Económico ha trazado una estrategia económica dual que comprende el fortalecimiento de las actividades económicas realizadas en el Estado, así como la diversificación de las mismas. Asimismo, conforma un ecosistema de negocios integral y sumamente exitoso con el trabajo complementario y articulado en tres grandes temas: educación, conectividad y sustentabilidad. Con ello, Guanajuato podrá cumplir con sus tres objetivos: prosperidad. Empleo, e ingreso y un desarrollo económico equilibrado y sustentable.